culminó sin acuerdo la tregua de 72 horas entre Israel y Palestina. El grupo Hamás, que es el que domina la franja de Gaza, volvieron las hostilidades. No hubo posibilidad de que las 72 horas que hubo de tregua sirvieran para llegar a un acuerdo. Una de las primeras víctimas en Gaza fue un nene de 10 años. Y hoy se cumple exactamente un mes del inicio de las operaciones israelíes Margen Protector, que dejó más de 1.900 muertos y casi 10.000 heridos, la mayoría de ellos del lado palestino. Según informó el ejército en un comunicado, dos de los cohetes fueron interceptados por el sistema antimisiles y los restantes cayeron en zonas deshabitadas. Estamos hablando del ataque que inicialmente llegó desde Palestina hacia Israel y que fue respondido con fuerza por el sexto ejército en potencia del mundo, el israelí, que a su vez denunció que minutos antes de que finalizara el alto el fuego se produjeron disparos del lado palestino, una acusación desmentida por Hamas.